no hay. Y después del paseo hasta este lugar donde se va a llevar a cabo la quema de los juanillos y juanillas en esta inmensa hoguera municipal, como veis, donde ya está todo casi, casi preparado, pues se afanan por colocar los diferentes juanillos y juanillas aquí, en Conil de la Frontera, donde esto es una tradición, ya lo habéis visto. Nos han acompañado la música hasta aquí y esto se ha llenado completamente. Y un juanillo y un juanilla que tenemos aquí que dice que en el 2015, año electoral, no han faltado las plazas concertadas en nuestra residencia, pero el año que viene, ¿qué va a pasar? Año no electoral, pone por aquí una chica. Bueno, pues Juana, ¿no? ¿Esto quién lo ha hecho? A ver, caballero, ¿quién lo ha hecho esto? Esto lo ha hecho la gente de la residencia de mayores. La gente de la residencia de mayores. Están allí en los residentes. O sea, todos los mayores de Conil han colaborado un poco, ¿no? Todos los mayores no. Esto lo han hecho ellos, los que están allí malos. Sino que los residentes. Yo voy a la gimnasia allí y por eso yo ayudo ahora a traerlo para acá. Muy bien. Oye, ¿y qué? ¿Os ha quedado bien esto, no? Muy bien ha quedado. O sea, a mí me parece estupendamente cómo ha quedado. ¿Ha costado mucho? ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo el juanillo y juanillo? Es que ya le he dicho que yo no lo he hecho. Yo es que... Los compañeros, ¿cuánto tiempo se han llevado? Por lo menos habrán llevado un par de días. Un par de días mínimo, ¿verdad? Oye, ¿y no da pena? ¿No da pena? Los pensionistas, de los que han llevado el primer premio. Del primer premio que está ahí arriba, que es el que se coloca arriba. Bueno, esto, yo digo una cosa, que esto no da pena quemar toda esta ropa que está nueva. Hombre, es la tradición, es una tradición y por eso se hace. Ahí está, ¿no? Es una tradición y entonces... Que mínimo que venga vestido, ¿no? No va a venir... ¿no? Oye, ¿y vosotros qué premios habéis llevado? ¿Es el primero, este es el tercero. Este es el tercero. Vale, el segundo lo tenemos por aquí, que va en autobús. ¿Dónde están los del segundo? ¿Quiénes son los del segundo premio? Vosotros, ¿no? A ver, la presidenta. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo te llamas? Feli. Y cuéntame un poquito qué habéis representado y qué grupo es el que ha hecho este juanillo y juanilla. La Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, los talleres. Bien. Y os habéis llevado el segundo premio. Sí. ¿Contentos? Sí, bastante. Habéis representado un autobús, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Un autobús. El autobús representa la estación de autobuses de Conil, que está tardando mucho. Está tardando un poquito más de lo previsto, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero por lo visto ya están ahí las obras, me han dicho a mí. Sí, ya están. A ver si ahora en esta se termina, ¿no? Esperemos, en ¿no? En esta la segunda edición se termina. Yo digo que sí, ¿no? A ver, y ahí tenemos a Juan y Juana. ¿Juan y Juana tiene alguna personalidad? ¿Representa a alguien de aquí, de Conil? Bueno, la Pantoja. La Pantoja. Ella es la Pantoja y van hacia la cárcel de Alcalá de Guadaira, el autobús. Que se la llevan a Alcalá de Guadaira. Sí. Bueno, pues nada, pues ahí tenemos a la Pantoja. ¿Quién lo lleva? ¿Juan qué es? ¿El chofer? El chofer de la Pantoja. Bueno, ahí está. Y la gente que se hace fotografías al lado de este segundo premio, enhorabuena. Los miembros de la Junta Directiva y la directora del Centro de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Bueno, pues nos acercaremos por ahí porque también hacéis una labor muy importante aquí. Así que cuando queráis. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Vamos a intentar localizar también a alguien... Del hogar del pensionista, el primero. Todos vosotros sois de la directiva del primer premio. Pero hay uno que no es de la directiva, sí, que es el que más ha colaborado y el que más lo ha hecho todo. ¿Quién es? Vamos a buscarlo.
Manuel, Manuel, vamos a ver, no estás dentro de la directiva, yo no, pero sí que te has dejado la piel, podemos decir, ¿no? En el Juanillo. Hombre, no, en el Juanillo cualquier cosa para hogar. Ponte por aquí, para que te vean. En el Juanillo de cualquier cosa para hogar de pensionista. Yo soy colaborador, no quiero mando de ninguna clase. Oye, soy colaborador. Todo. ¿Las rejas de verdad? Eso va a quedar incógnito. Bueno, lo vamos a descubrir, ¿eh? 150 kilos pesa la reja. Pesa, ¿no? Aproximadamente. Vamos a verlo ahora, porque como veamos que se quema, ya sabemos que no es de verdad, ¿eh? Es que tener en cuenta que las cosas tienen un fin. Todo en la vida tiene un fin, ¿no? Pues es lógico, ¿no? Bueno, oye, primer premio, ¿estáis contentos? A 1200 grados se funde el hierro, ¿no? Por lo tanto, va a terminar fundido. Va a terminar fundido, lógicamente, esto es lógico. Oye, y una preguntita. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacer eso? Pues una semana liado. ¿Una semana liado? Claro, y cualquiera de estos lleva. Este, por ejemplo, de ahí se han llevado también un tiempo. Esto tiene un tiempo. Ten en cuenta que tenemos nuestro trabajo. Bueno, nuestro trabajo. Tenemos los nietos, tenemos la casa. Eso es un trabajo, los nietos y la casa es un trabajo. Entonces tenemos que ayudar a las mujeres y después pues, el tiempo que le empleamos a esto. Bueno, oye, en Noche de San Juan, ¿qué deseo pedís los mayores de Conil? ¿Cuál es vuestro mayor deseo en la Noche de San Juan? Que dicen que es una noche mágica y que los deseos se cumplen. Mucha salud, mucha salud. Salud y trabajo para los nietos y para los... Para los hijos y para los nietos y eso. Todos los ladrones que hay en las políticas vayan a la cárcel hasta los fin de los días. Ahí está. Bueno, pues son muchos deseos. Yo espero que se cumplan. Seguiréis el ritual este de escribir lo malo y tal, ¿no? Bueno, pues nos piden ya que nos marchemos porque van a empezar con la hoguera y aquí nos quedamos con esta, la hoguera municipal.
Pues ya está la fogata, como veis, a pleno rendimiento, y la gente que no para de lanzar fotografías en este momento, en esta noche de San Juan, una de las fiestas más conocidas en toda la provincia y por supuesto también aquí en la comarca de La Janda, y una de las fiestas que atrae a un multitudinario público que está deseoso de verano aquí en Conil de la Frontera, y la primera de las fiestas para el nuevo delegado de fiestas del Ayuntamiento de Conil, David Tamayo. Muy buenas. Hola, muy buenas noches a todo el mundo. Bueno, como tú bien dices, Guillermo, es la primera fiesta, empecé ayer, o sea, estoy un poquito como aterrizando en la delegación, ¿no? Las distintas delegaciones. Pero bueno, hemos empezado una buena fiesta en Conil, que es la noche de San Juan, que yo creo que incluso también es como un momento de renovación, ¿no? De tirar lo malo, de sacar lo bueno, de intentar, bueno, pues es buen comienzo, creo, ¿no? Bueno, tres premios, mucha gente que ha participado. ¿Cómo ha sido la participación de los conileños y conileñas en esta fiesta, en este concurso de los Juanillos? Ajá, pues bueno, ha sido tres por parte de asociaciones, por parte de la asociación de ancianos, bueno, del hogar de pensionistas, de mayores, de Gerón también, de la residencia. Y bueno, también realmente el hecho realmente de esto es una, bueno, pues intentar buscar la creatividad, ¿no?, de los conileños y conileñas, intentar que salga la luz, ¿no? Y lo bonito, lo realmente es como el carnaval, ¿no? El carnaval es como un poco fátido, ¿no? Un poco realmente para sacar la alegría al pueblo, ¿no? Sí. Y bueno. Bueno, esta es la primera fiesta del verano, podemos decir. Suponemos que vienen más y que ya la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Conil estará preparando, conjuntamente con cultura, con turismo, pues diferentes actividades para atraer a todos los visitantes hasta la localidad y tratar de repetir el verano pasado, que fue un verano importante para el municipio. Sí, yo creo que el verano pasado fue una referencia que tenemos que tener presente, y siempre lo que intentamos es avanzar un poquito más, es decir, de cubrir las agendas culturales que tenemos, de en cuanto a fiestas. La primera fiesta que tengo realmente es la fiesta de la Virgen del Carmen, que también, bueno, como la conocemos, realmente va a estar bastante bien. Y bueno, intentar pues que las personas que vengan a Conil como lugar turístico, pues bueno, que se sientan acogidas y que tengan un poco de oferta, ¿no?, a la hora de poder el tema del ocio. Es importante. Bueno, el delegado de fiestas, además de otras áreas que ocupa, ¿cuál va a ser el deseo que va a hacer en esta noche tan mágica, como dicen que es la noche de San Juan? Bueno, pues yo creo que realmente no debería de pedir por mí, ¿no? Mira que tengo que pedir por mí porque hay muchas cosas que me hacen falta, ¿no? Pero yo creo que también es momento también, como algo simbólico, de intentar, pues bueno, que se acabe los desahucios, que se acabe la pobreza en el mundo, de que se acabe todo este tipo de mal que tenemos en España hoy en día, y que vengan cosas buenas, que es momento de que venga algo bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy voy a pedir ese deseo, ¿no? Voy a intentar tirar lo malo y que nos venga todo lo bueno a Conil y a toda España entera, vamos. Bueno, pues eso esperamos, y muchísimas gracias, David Tamayo. Las primeras declaraciones del delegado de fiestas en 8 La Janda. Gracias, y estaremos muy atentos a todas las festividades del municipio conileño. Gracias, Guillermo. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con estas imágenes, y es el momento de preguntarle a todos los que están aquí en este lugar tan cercano a la playa cuáles son sus deseos de la noche de San Juan. Bueno, ¿cuál es el deseo que piden aquí en la noche mágica de San Juan? Pues no sé, más pillado así, pues que todo vaya bien. Bien. ¿Seguís algún rito? Porque normalmente dicen que los deseos en esta noche se sigue haciendo un rito. Pues mira, no tenemos ni idea. Hemos venido el primer día a verlas aquí y entonces no sabemos, ¿no? No tenemos ni idea. O sea, has venido a preguntar a unos que... ¿De dónde sois? De Vitoria. ¿Y qué os parece esto? Bien, bonito, bien. Bonito. Sí, bueno. Pero pensábamos que igual había más cosa, que había música. Igual hemos llegado tarde, ¿eh? Habéis llegado tarde porque la banda de música ha traído hasta acá a los Juanillos y... Nos ha parecido muy grande, muy bonita, pero vamos, que no sabemos. ¿Se saltan luego las hogueras aquí o no? Eso es más complicado. Aquí somos muy precavidos. Sí. Hombre precavido vale por dos, pues aquí pueblo precavido vale por tres. Nos parecía muy grande, hemos dicho, esto no lo saltarán aquí, claro. Bueno, pues espero que lo paséis bien por aquí. A ver, más fotografías.
estáis inmortalizando el momento, ¿no? Aparte de inmortalizar el momento, estoy sorprendida. Lo que no me gusta es que me hayan quemado la Pantoja y el Paquirrín. Eso no le gusta, ¿no? Eso no me gusta. A mí que no me gusta que me hayan quemado ¿De la dónde Pantoja es usted? De Tenerife. De Tenerife. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido esta hoguera de San Juan de Coni? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿La primera vez además, que viene estoy, por aquí? Sí. Y estoy encantada porque a mí esto me gusta mucho, la gente y todo. Y todo, bueno, muy encantada. Oye, ¿y algún deseo en la noche mágica de San Juan? Deseo que la gente que lo esté pasando mal empiece a pasarlo bien, nada más. Ese es un bonito deseo. Estupendo, espero que se cumpla. Por aquí también hay más gente, familias que están por aquí. ¿Qué os ha parecido la hoguera? Bien, 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 muy grande. Gigantesca, ¿no? Mucho calor. Casi, casi que la chaqueta sobraba, ¿no? Ahora sí, fuera no sobra, pero aquí sí, aquí sí. Bueno, ¿algún deseo en la noche mágica de San Juan? Bueno, que tengamos un buen año, lo que queda de año 2015, o por lo menos que nos quedemos como estamos. ¿Y de dónde venís? De Palencia. De Palencia. ¿Y qué os parece? ¿Allí, en la noche de San Juan, se hace algo similar a esto? Sí, ahí también tenemos las típicas hogueras de San Juan. Tenemos ahí un barrio, además, que se llama San Juan, y es donde celebran la típica hoguera de estas. Y la gente luego salta y todo. Aquí supongo que también, ¿o no? Aquí esta es un poco grande para saltar. Es grande para saltarla, esta, ¿no? Es un poco grande. Así que aquí el salto no lo saltamos. Pero bueno. Así que, bueno, espero que lo paséis bien aquí en Conil. Ya que estamos. ¿En qué consiste? Digo, quiero decir que ahora que... cuando ya bueno, ahora aquí habitualmente, ¿qué es lo que hace la gente? Es el primer baño del año. Todo el mundo se va a la playa a tomar el primer baño y pues desear algo bonito. Así que si queréis, este es el momento, exactamente, es el mejor momento para darse el primer baño del año, sobre todo en las playas que tenemos aquí en La Janda. Así que espero que sigáis también la tradición. Vamos a ello. Bueno, gracias. Y os lo dejamos para mañana. Lo mejor es hacerlo con la luna de San Juan. Y por aquí no sé si... ¿Qué es lo que vais a hacer vosotros en la noche de San Juan? Después iremos a la playa y saltaremos 10 olitas, que dicen que da suerte. ¿Sois de aquí? Sí. De aquí, de Conil. Vais a saltar las 10 olas y os vais a dar el primer baño, ¿no? Bueno, el primer baño, eso es cuestionable. Que hace frío. Bueno, si saltáis las 10 olas, el baño os lo vais a dar sí o sí. Bueno, en la orillita. Muy hondo, ¿no? Bueno, ¿y qué os ha parecido la hoguera este año y los juanillos? Bien, a mí me han gustado, no sé. Como todos los años, están bien, como siempre. Oye, ¿y vosotros no participáis haciendo algún juanillos en alguna asociación o algo? La asociación del Colorado, sí, ha estado mi familia ahí haciendo cosillas, pero yo prefiero esta, que es más grande, la verdad. O sea, que tú te has venido para acá y has dejado el Colorado ahí solo, ¿no? Yo soy un desertor. Un desertor del Colorado. Bueno, pues nada, espero que lo paséis bien y que saltéis esas 10 olillas y que no os mojéis mucho, ¿de acuerdo? Venga. Gracias. Pues por aquí hay más gente, mucha más gente por aquí, muchos móviles que tenemos, muchas fotografías. ¿Cuántas fotografías ha tomado esta señora que está revisando ahí, ya mandando? No, yo una solo. Uno solo. ¿De dónde viene? De León. De León. ¿Qué le ha parecido la hoguera? Pues está muy bien. 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 ¿Y qué le parece la noche de San Juan? ¿Ha pedido ya el deseo o cómo lo va a hacer? No, todavía no. Vamos a pedir el deseo. ¿Cómo va a pedirlo? A ver. ¿Cómo? No sé, no lo había pensado. Bueno, dígalo en voz alta. Un deseo. Un deseo. Piensa un deseo. A ver, ¿cómo te llamas? César. Isaac, ¿y cuál es? César. César, ¿y cuál es tu deseo? ¿Un deseo bonito? ¿Sí? Bueno, César que se lo piensa y bueno, espero que lo paséis bien aquí en Conil de la Frontera. Gracias por venir. Gracias. Bueno, pues como veis, mucha gente, sobre todo mucha gente de fuera, y ya sabéis, aquí no saltamos hogueras, pero sí que saltamos olas. Las 10 olas, el primer baño del año, la noche que desde luego va a marcar una temporada veraniega que aquí en Conil de la Frontera están dispuestos a repetir y que sea un éxito como en 2014. Nosotros seguimos en la noche de San Juan en 8 La Janda Televisión.